Ahí se escucha, bro. Vaya shit. No me di cuenta y tenía el micrófono apagado. Vaya shit. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. Mil disculpas. Gracias por avisarme. Siempre cuando comienzo pregunto y hoy se me pasó. Va, pregunto. Voy a preguntar y... no me van a escuchar tampoco, así que... igual muchísimas gracias por avisarme. No me había percatado. Estaba... como había dicho al principio... como decía Fincón Exótico... que descubrió la forma de convertirse en oso, en rata y en murciélago. A ver, en oso no sabía. En rata sí lo sabía. Y en murciélago me imaginaba que en algún momento, porque somos vampiros. Eso, indudablemente. Y había saludado a Gilberto, que dice que es nuevo en el canal. Bienvenido, buenas noches, chicos. ¿Cómo va? Bueno, creamos el tema del sarcófago del sirviente. Que lo que estaba diciendo, que me habían dicho en la parte de comentarios en el anterior video, que ya podía tener como 5 sirvientes. Sí, puedo crear los sarcófagos y hasta ahí nomás, a menos que tenga los materiales necesarios, que eran esas sangres raras. Que necesito esos. El cazador furtivo. Pero vamos a buscar alguno un poco más cheto, ¿no? Porque ese es nuestro esclavo. El matón. Esto es una mierda. Venga para acá. Este también. Oh, mira el comerciante. Este realmente no sé cómo funciona. Porque tengo un par de monedas de plata que sirven para comerciar, dice. Pero me acerco al cabronazo este y me revienta. A ver, vamos a utilizar la ballesta. 16. Es duro el disco. La madre. No. Este no creo que lo podamos tener como esclavo. Me imagino que no. Y si se puede, nice. Creo que le tenemos que bajar como hasta un 30% de vida, ¿no? Si no viva. A ver ahí. Vale, con este no funciona, ¿no? Tengo que matar a este. Listo. Papel, monedas. Y ahí te quedas. Buenas, Jefferson. ¿Cómo va? ¿Todo bien, bro? Bienvenido. Ok, tenemos al ladrón. Es que son enemigos. Pusis esto, la verdad. ¿Quién está disparando? Ajá. Fuera acá, bata. Encima no tengo sangre. Voy a alimentar esta cucaracha. No, después no me puedo regenerar. Desapareció, viene por acá, el ataque. A ver. ¿Cómo funciona el tema de esto?
No puedes usar hechizos normales mientras estás presencia dominante. Pero no estoy en ninguna presencia dominante. Ya, sapo. Ahí, ahí. École, ¿ahora me sigue? Eso. Mi primer esclavo, gente. Venga, nivel 18, ¿qué se le va a hacer? Podría haber sido mejor. Quizás sí podría haberlo hecho con el comerciante y no me percaté de la habilidad que estaba ahí abajo, ¿eh? Vamos, viejo. ¿Y qué? Me acerco acá y... necesito sangre. A ver, por acá tenemos. Tenemos guarda de sobra. ¿En dónde tengo guardado? Me estás tomando el pelo. Tengo guardado un huevo. ¿Dónde están? ¿Dónde está? En el cofre común. Acá. Venga. Vamos, vamos. Ahora sí. Convertir. Una hora y media. Holy shit. A ver qué dicen en el chat. Es difícil. También tienes que tener 16 de metal. Crudo sangre. Mejor porcentaje de sangre. Es el mejor sirviente. Ah, ok. Buena idea esa. Bueno, para tenerlo en cuenta ya en el próximo. Y otra cosa que no me acuerdo. Hola, Mr. Tiempo de no ver directos. ¿Cómo estás? Bien, locura, por suerte. Un poco engripado, pero... ya un poco recuperándome. Y de la mano, bastante mejor. Ya empezamos con el tema de la... del... oh, no me sale el nombre ahora. De la fisioterapia y demás, pero... estoy recuperando la movilidad, por suerte. Tienes que hacer un ritual para invocar a la rata. Sí, ese es el de la rata, ya me imagino. Justamente aquí, en donde están las alimañas. Aquí tenemos para invocar ratas normales, para invocar ratas grandes y acá ratas pútridas. Me imagino que debe ser este. Porque si venimos aquí al altar, no hay ningún lugar para encontrar esa rata. Así que me imagino que debe ser esto. Debe ser esto. Lo que pasa es que necesito encontrar algún lugar para pescar esto. De esto tengo algo. Pero de estos no tengo muchas espinas. Las espinas creo que las encontramos más que todo en el cementerio. La plata. Sí, esto lo vamos a guardar. Que... creo que no me deja convertirme en lobo. En lobezno. Ya tengo 21 monedas. Esto lo vamos a dejar por acá. Estoy lleno de mierda. Esto ya de a poco lo vamos a ir acomodando. De momento no me piache, no lo voy a negar. Ah, no puedo poner más de 50, ok. Ven que esto es lo que le estaba diciendo mientras saltó la F de que no pude hablar al principio del directo. Que para crear en los ataúdes de sirviente piden de estos corazones, corazones inmaculados. Y yo de lo que voy jugando solamente encontré 4. De estos sí he encontrado un montón. Pero de estos 4 solamente. No sé, realmente no me he percatado qué enemigo te los dropean o si es totalmente aleatorio. No tengo muy claro. Y necesito eso. Necesito 4 de esos para una esencia de esta para poder hacerme el sarcófago del sirviente. Encima tarda una hora y media. Vaya mierda. Tarda un poquito mucho, ¿no? Parece que se fue un poco largo. Eso realmente lo tendría que haber... bueno, lo que pasa es que yo no lo sabía. Regulado cuando creaba la partida. A ver, coloca estos huesos aquí. Total, ya se va a hacer de día. Cortidoría... no. Puedo guardar esto acá.
Esto lo vamos a dejar aquí. Que vaya despedazando eso. Y bueno, ya se hizo día. Me va a joder. Pero necesito... ¿Cómo me quito esta mierda? Beso del vampiro. ¿Me transformo? Quizás. Late. ¿Qué hace esto? Aúlla como lobo. Tiempo de recarga, 4 segundos. Tiempo de lanzamiento, sí, pero aúlla y nada más. Ok, bueno, ya salió eso. Ok, vamos a ponernos en marcha y vamos al siguiente jefe. Lo tengo marcado, ¿no? A Grayson el armero. Dejar de rastrear, sí, lo tenemos marcadito. Tengo... ¿Qué tengo encima? Estas cosas las voy a dejar. Que no puedo. Estoy petado de mierda. Esto acá, de momento. Todo lo demás me lo llevo. Te puede crear un casco. De momento creo que no me ha salido para poder crearme casco. Lo que sí, en un cementerio encontré un casco. Va, una máscara, mejor dicho. Esta. Máscara de guardahuesos. Que me la coloco. Y es como una máscara. Pero prefiero, no me da ningún stat. Ni positivo ni negativo, así que me da igual. Dice armadura, pero no me da nada. Así que prefiero ir con el careto normal. Buenas de demonio. Buenas días, tardes, noches, madrugadas. Ok, ahí tenemos un par de materiales, pero vamos directamente a lo que nos compete. Al jefecito. A ver, convertite en lobezno. Que vamos un pelín más ligero. Tampoco convengamos que va tan rápido. Pero un poquito más rápido es. A la sombra, a la sombra, a la sombra. Vaya shit. No tengo sombra acá. Mierda. Mierda. Métete. Hijo de su fruta madre. Pesadilla el sol. Buenas, Pablo. Oh, abro. Bienvenido. Tarde, pero te enganché el live. Recién comienzo. ¿Qué siento inventario? A ver. Ah, sí, el casco este. Cierto, me había olvidado. Creo que este casco me lo daban por el DLC, si no me falla la memoria. Es verdad, Gilberto. Tenías razón. Pido mil disculpas, bro. Tenías razón. No, tienes razón. Mierda, que viene a joder. Vamos a regenerarnos porque estamos en la shit. Bueno, Juan Gabriel, trata de cambiar la sangre por una de mejor calidad que te dan buenos buffos. Saludos, bro. Es verdad, lo que pasa es que hay que encontrar justo a alguno que tenga un buen porcentaje de sangre buena. La mayoría son una shit. Tienen 2%, 5%, 7%, 9%. Creo que una sola vez me tocó uno de 60 y pico. Ay, el sol. Me ha chichado, fue loco. A ver, a todo esto. No sé si tengo que ir aquí. Me parece que sí.
Así que estoy yendo por cualquier lado. Tengo que regresar. Vale, pasa que estoy tratando de esquivar el sol de mierda. Cofre. Venga, muchas gracias. El tema es lento de huevos llegar de un punto a otro. Convertido en lobo y demás. Pero lo positivo es que vamos a llegar mientras sea de noche, así que vamos a tener tiempo suficiente para poder más o menos limpiar la zona y pelear contra el nuevo jefe. Buenas, Vic. ¿Cómo va, compa? Bienvenido. Alimentar del... de Bambi. Ok. Cementerio olvidado. Hay un cementerio. Tratamos de pasar del cementerio en este momento. Todo excelente, me alegro, compa. Pueden dejar una F porque hoy era el final de Firewall Series y iban a regalar cosas buenas, pero no llegamos a la meta. ¿A la meta de qué? También en Afghanistan y un humano. ¿En qué? ¿En tema de transformación? ¿Decir? ¿En con exótico? ¿Hubiera sido más fácil cruzar el cementerio? Sí, pero más peligroso también. Estoy casi seguro que es aquí. A ver si llegamos algún día, ¿no? Y un oso. Sí, sí, eso lo habías dicho. Y un murciélago, eso ya me imaginaba. A ver, somos vampiros. Tiene que haber una transformación de... por huevos de murciélago. Mierda, me jodió. Dale, frata. Par de fatillas menos. Ah. A curarnos un poco. Está bien, la lanza hace bastante daño, pero me gusta más la masa. No sé por qué. Pero está lleno. Nivel 38. Nivel 38, 36. Hay uno que tiene una calavera, o sea, 100%. Este tiene una sangre del 100%, gente. Lástima que eso no lo vamos a poder pillar ni en broma. Ni pelear con ellos ahora, ni bofacho. Me voy a ocultar aquí como rata. Cuidado que te revienta, pero mal. A la meta de 100k, luego 300 y al final de... no sé de qué estás hablando, este demonio. Estás hablando de otro lugar, de otro canal, de otra cosa. Que no compete en este lugar. ¿Y estos también son de nivel alto? No, estos los podemos ir limpiando un poco más fácil. Mierda, me hizo el stun. Otra vez.
Los jeferos de mierda y estos los ladrones son los más asquerosos que hay. De momento. Más adelante seguro va a haber otra cosa peor. Me enganchó, ¿eh? Mierda. ¡Coge, pefa! Listo. ¿Qué me dio ahí? Ah, me dio una piedra a afilar. ¿Y esto? Semilla de fosa de sangre. ¡Qué guapo! Un libro. Paneles de pared fogón. ¿Lo puedo utilizar? ¿Lo puedo aprender? No tengo ni idea. No se puede transportar. Conocimiento. Tengo como dos o tres libros así, pero no... No tengo muy claro cómo los podría utilizar. La que te están dando, la de... Se ve que chungo es este lugar. Así que me voy a regenerar. ¿Quieres que entremos a tu server? A darle. Estoy jugando en... servidor... privado. Además ya lo creé para un solo jugador. Mantener para equipar armadura. Hola Sandra. Como a compi, bienvenida. No, no lo empecé abierto. Lo empecé solamente para un solo jugador. Ya eso creo que no lo puedo modificar. Creo no, no lo puedo modificar. Vaya. Fuera de acá, rata. Vaya tocada de huevos que están en esta zona, ¿eh? O sea, el jefe me va a joder vivo. Eso sí, vamos juntando materiales y cositas. Le di unos palos, pero sobrevivió. Sí, sí, de momento. Venimos zafando. Y te engancha siempre el cabrón. Listo, muerto. Uno por ciento. Para alimentarse, 1%. Es lo que le estoy diciendo. Este 4%. Son unas mierdas. No es que yo no quiera cambiar de sangre más poderosa que me den buenos bufos. Esas son las cagadas los que aparecen. Bueno, sí, ahí apareció al principio uno bueno que tenía 100% de sangre, pero sí, nivel 30 y pico. Acá no es hora de cenar. ¿Ya cenaron? Sí. Yo, unas hamburguesitas. Una ensaladita. De tranquilizer. Igual mucho sabor no sentí porque, como le estoy diciendo, estoy gripado. De Guatemala a Guatepeor entro siempre. Todavía me estoy recuperando el tema de mano. Ya la puedo mover bastante bien, pero no la puedo cerrar del todo. Falta un poco más de rehabilitación. A ver, ¿estará por acá arriba el jefe? ¿Esto? ¿Qué nivel son? 26, 16... Es que encima... Son un huevo, a ver. Regenera vida, por las dudas. ¿Alguien sabe si los esclavos que tenemos solamente defienden el castillo o los podemos traer a combatir con nosotros? Eso estaría guapo. Mierda.
Estoy. A ver. Vamos a chupetear esta sangre. Nos puede traer. Interesante. Lástima que tardan un huevo, una hora y media. ¿Qué tienen? ¿Un esclavo acá? Me baja 2%. ¿Qué dijo del money? No te voy a... Toma mi dinero, dijo. ¿Me quiero robar el dinero? ¿Qué dijo? Ok, andate. Acá está el jefe. Grayson el armero. A ver, está solito, no hay enemigos. Se ve que tiene una armadura tocha. ¿Y qué tiene? ¿Como un yunque? ¿De arma? Vamos a curarnos antes de pelear. Mr. Marol, saludos, juegazo. Muchas gracias, bro. Buenas noches. ¿Para qué le tienes que chupar la sangre a los de 100%? Cada enemigo tiene un porcentaje, no sé si es aleatorio o qué. Y aquí en la parte de sangre, por ejemplo, ver, tengo un 5% de calidad. Si tuviera un 100%, tendría todos los buffos que te da el correspondiente enemigo que le succionamos la sangre. Ok. Vamos a matarlo. Es cuerpo a cuerpo, así que podríamos ir a distancia, ¿no? Que tiro minas el cabrón. Tiro minas, ¿no? Son minas estas explosivas. Son minas explosivas, ¿no? Y a ellos no le hace nada, obviamente. Taca, voy a esquivar todas estas mierdas porque... Mira, este por ejemplo tiene 31%. Venga. Venga. Sé que me va a dar. Pero un 31% es un 31%. Uy, ¿sigue tirando más mierda? Voy a esquivar todo esto ahora. Y me da el cabronazo. ¿Son minas o...? No, me ralentiza. Son como... como púas. Uy, ese me salió el sol. Eso porque tardé un huevo en llegar a donde está él. ¡Cago en el sol! Y me engancho. ¿Regenerate? ¿Te puedes generar algo? Me va a matar el loco. Trouble in my camp. Not for long. Stop me. I've got the tool for the job. Dale. Vaya mierda que no puedo regenerar. Estoy al límite. I've got the tool for the job. My hammer is for steel. Dale, loco. Mierda. No, mierda. Estaba jugando con eso entre la puerta, entre salir y volver a entrar. Pero no, se regenera. Me voy a regenerar yo la vida. Me petó. Me petó el rat inmunda esta que tengo. Parece un juego divertido. Es un juego divertido.
Me petó la mierda de arquero ahí del costado por no estar viéndolo. ¿Por qué no lo congelas con la habilidad y le das de cerca y también de lejos? ¿Para qué quiero ir cuerpo a cuerpo si le puedo dar a distancia? Le hago el mismo daño. No es que esta arma, la de cuerpo a cuerpo, hace más daño que esta. Hacen lo mismo. Le voy a distancia y tengo un poco más de supervivencia. Lo que pasa es que es una mierda las espinas chotas que te tira. Que te ralentiza. Vaya F. Buena, J Infinite. Hola, Titán. Bienvenido. Un directo de Mr. Gen. No son directos. Sin Wii, ¿no? Ay, Dios. Mal me siento. Gripe del orto. Espero que no hayan hecho respawn todas las mierdas que estaban por aquí. Además, justo me estaba jodiendo el tema de que había salido el sol. Mira, un pececillo. Venga, de gratis. De regalón. En los muñecos tienes que escudos, dice. A ver, a ver, a ver. ¿Otra vez vos? A tu casa. Por no haberte ido antes. Decía, leí algo por aquí. En los muñecos de los lados tienes escudos para limpiar las minas sin que te ralenticen. Ah, los muñecos estos que te dan como armadura. Interesante, lo vamos a utilizar eso. Intruders in the camp. I've got the tool for the job. Uy, me cago en el sol. Claro, y me pongo esto. No puedo golpear, pero tampoco recibo daño. Interesante. Claro, lo que pasa es que ahora está el sol. Medio como que... Hijo de... Medio como que tendría que haber esperado hasta que oscureciera, ¿no? Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero. Vamos, cabrón. Dale. Tiras todas las mierdas que quieras. Gracias al chat, que siempre me ayuda. Ya sabemos cómo limpiar todo esto. Ale, hacete de noche. Ahora podemos... Uf, me la comí con patatitas. Otra vez. Ah, pero se van acabando. Creo que los utilicé todos en vano, Vamos, loco. Are you out?
Ya lo tenemos. No queda mucho. Guarda. Listo. Extraer sangre. Listo. Al buche. ¿No tienes ataques más fuertes? ¿Cómo obtener ataques más fuertes? No, tengo ataques débiles y me gusta usar los débiles. Usando los que más, lo mejor que tengo. Estos son... Ah, este es grupo pequeño. Igual vamos a pasar de esto. Nos vemos. Es mejor que tire esas cosas varias veces y luego limpias. ¿Qué cosa te referís? Ya tenemos la... Ah, a ver qué habilidad nos dio el jefe este. Escarcha, caos, profano. Este es, ¿no? O este ya lo tenía. Ya estoy en duda. Creo que ya lo tenía ese. La de jefe va con delay. Ok, vamos a tener que convertirnos en lo que son. Y tenemos que patear hasta acá. Vaya pesadez al principio en moverse. Podrían haberlo hecho un poquito más veloz al lobo, digo yo, ¿no? En el menú de jefe debe decir que te dio. Cierto. Exactamente, era ese, el escudo. Y aquí me desbloqueo las estructuras estas y la feseta para la piedra de afilar. Frío, qué gripe de mierda. ¿Por qué te quitaste el dash de veneno? A ver, ¿para qué están los...? Ah, cierto que los lobos convertidos en lobos no me hacen nada. ¿Dónde están las habilidades? La J era, ¿no? Sí. Ah, ¿dónde está? Escarcha, ilusión, caos, profano era. Este dash. Embiste hacia el esquiva al enemigo cercano durante 2,5 segundos. Tu próximo ataque primario lanza un proyectil que hace un 25% de daño mágico. Rebota hasta 4, inflige y amplifica, lo que aumenta el daño recibido. Un 25%. Y el que tenemos de sangre... Tu próximo ataque primario hace un 25% de daño extra y te cura un 5% de tu salud máxima. Prefiero regeneración de vida. No me acordaba por qué lo había cambiado, pero bueno. Ahí estaba, por eso era. Porque quería... Mierda. ¡Qué pesadilla! Guarida de lobos. Este es un lugar que no habíamos encontrado. A ver, chuchos.
Ya que estoy, me llevo un poco de cobre. Chupate a alguien que va sin sangre. Bueno, todavía tenemos un poquito de sangre. Y ahora me chupeteo un lobisónaga. 5%. ¿Por qué son todos tan porcentaje tan bajo? Tenemos que reparar el anillo. Todo esto, ¿dónde shit estoy? Estoy perdido. Ok, bajar. Ah, para acá hay un. ¿Y esto? No hay nada, ¿no? Acá hay un pequeño laguito. Allá hay un. Está el jefe. No encuentro ningún lago para pescar. Supuestamente, para usar la caña tiene que haber un lago donde haya sitios con tipo como burbujeando o algo así. Que nos va a indicar dónde va a haber peces o lo que sea que nos dé. Pesadilla. Ok, vamos para la casita. Me desbloqueé un par de suelos, por lo que veo, ¿no? Aparte. Y aquí, ok. El comerciante sospechoso. No tengo ni idea cómo puedo utilizar el... Puedo interactuar con ese comerciante. No lo tengo claro. Para nada. Bajando por... No. Bueno, sí, bajando por aquí. Si usa los libros en la mesa de investigación, te investiga. Ok. Eso es un datazo, porque tengo como dos o tres libros. A ver qué... Y no tenía muy claro todavía cómo los podía utilizar. Pensé que solamente en la mesa de investigación podíamos... descubrir algo teniendo 50 de papel, como descubrimos el otro día el anillo. A ver. Primero la primero. Ah, mira, justo tenemos uno de estos aquí. Aquí no está el libro. Aquí no está el libro. Acá tengo uno, acá tengo otro. Infusión encantada, suelo de forja y guantes de acechador nocturno despiadado. Y otra cosa más ahí. Ok. Entonces, si aprieto esto... Investigar. Mira vos, qué guapo. Unos guantes nuevos. Nice. Espectacular. Espectacular. Datazo. Muchas gracias, Gilberto. Guantes de acechador nocturno. A ver. ¿Y esto lo podemos crear? Necesito cuero y 8 lingotes. Y... vamos a subir un poco más el nivel. Aunque sea del guante este. Y a todo esto vamos a crear el casco. Equípate esto. Un puntillo más, un puntillo más. Nivel 28. Ahí con el casco. Nada mal, nada mal. Equipó el guante nuevo, ¿no? Sí. Sí. Nocturno despiadado. Más. 23,1 de salud máxima. Perfecto. Claro, lo que pasa es que no tenemos el set y nos perdemos el... las bonificaciones. Pero bueno, mala leche. ¿Y esto para reparar qué necesito? Porque dice que tiene poca durabilidad. O tiene que ser en la mesa para repararlo. Transferir o reparar. Ajá, ahora sí. Ahora sí que sí. En la mesa y con la rueda del ratón.
Ok, vamos a dejar un par de mierdecitas aquí haciéndose. Un poco de esto. Tucu, 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 tucu. Estoy petado ya de mierdas otra vez. Estoy petado de mierda otra vez. No, este. Es que ya no tengo sitio. Tengo que hacerme otro cofre. Anda tirando acá. Anda tirando basura acá. Me da igual. Me da igual. Jarafata está también. Esto, hacha de leñador. Es peor que la que tenemos, no sé. Esta es 9, este es 7. Vamos a ponerla aquí. Para que se la coma el Mimic. Está guapísimo el cofre. A ver. ¿Qué me desbloqueó? Suelos, ¿no? Castillos. Sí, suelo. Suelo de taller. Suelo de forja. Este lo descubrimos por el libro solamente, no porque me lo haya desbloqueado. Aquí tenemos un par de vallas. No sé por qué vuelven a aparecer todos estos puntitos de mierda como si fueran cosas nuevas. Me toca las pelotas. Paredes. Panel de pared de fogón. Las gárgolas. Espejos. Iluminación. Luces de pie. Producción. Refinamiento. Aquí no tenemos nada nuevo. Almacenamiento, nada nuevo. Investigación, nada nuevo. No tenemos nada nuevo aparte de los suelos y esa... esos detallitos. ¿Cómo va nuestro sirviente? 49 minutos le falta todavía. Holy shit. Pero habían dicho ahí por el chat que lo podemos llevar en combate. Eso sí me agrada. Así que vamos a ver qué tal funciona. Si es que llega, ¿no? Buenas, Julio. Buenas, Tiago. Buenas, Titanes. Bienvenidos. Buenas noches. Como humano puedo interactuar con él. Ok, datazo. Otro datazo, muchas gracias, bro. ¿A qué hora empezar el vivo? ¿A qué hora empezás el vivo? Ah, eso es totalmente depende. No tengo una hora en particular porque depende si se duerme mi nena, si se duerme temprano, si yo ando con ánimos también, como le está diciendo, estoy con gripe y. Iba a grabar, pero iba, no, vamos a hacer un directito que hace un rato que no lo hacía. Así que no, es totalmente random. No tengo nada específico. Por cierto, puedo hacer un pico. El nivel depende del equipo, nada más, y las bonificaciones. Se le da al equipo. Sí, sí, el nivel es según el equipo que llevamos y la... y el arma. Que eso está guapo también, eso me gusta. Usa presencia dominante para convertir a un humano en sirviente. Interactúa con el sirviente. Ok, tenemos que esperar 40 y pico minutos para terminar la misión. Está sí o sí. Ahora, lo que me interesa, lo siguiente, es la fatilla. Que es lo que alguien me dijo que teníamos que invocarla. Y yo me imagino que debe ser por aquí, por el nido de alimañas. Porque tenemos para invocar una fata normal, una fata gigante, y me imagino que tenemos que invocar esta. Lo que pasa es que esto, lagarto de crepúsculo, es un pez. No encuentro ningún lago donde pueda pescar. Por lo menos de momento no. Tenemos espinas, creo que tengo 4. Lo que pasa es que no sé si tengo 8 de ese polvo que lo encontramos en el cementerio. Acá tengo 3, tenemos 2 espinas. Acá tengo 2 espinas más, ya tenemos las 4. Me faltaría el polvillo mágico ese. El polvito del amor. Y me faltaría eso. Y el pez. Claro, me faltarían 5 de estos y el pececillo. Y me imagino que invocando este, la fata pútrida, ahí podemos llegar a hacer la misión esta. Este. El pirómano. Esto me interesa mucho. Tener una mesa de alquimia, a ver qué desbloquea. Seguramente algún para crear
potis de curación o algo en particular. Debe estar interesante. Esto, portal vampírico también. Para ir poniendo en el mapa. No perder tanto tiempo. Oso feroz, nivel 36. Acá tenemos para convertirnos en un oso. Recompensa, poderes. Acá nos convertimos en alfombra de piel. Pero ya es nivel 36. Hasta chungo, chungo, chungo. Pero yo creo que este todavía lo podríamos llegar a hacer. Es nivel 30 este, ¿eh? Estamos 28, estamos ahí nomás. Mientras no podemos hacer otra cosa. Bueno, podríamos empezar a extender un poquito más lo que es nuestro castillo. Pero la verdad no me apetece mucho de momento. Tenemos 45 minutos hasta que esté el sirviente. Esto ya se quedó sin piedra, ¿no? Y este ya está a punto de terminar también. Podríamos ir a tratar de hacer el siguiente jefe. De paso, buscando en los lagos, a ver si hay algún lugar donde podamos. Ya se va a hacer de noche, así que no hay problema. A ver si hay algún lago que tenga para pescar, porque nunca encuentro uno. Por cierto, el oso sirve también para farmear. Cuídate con estos jefes. No te matan de un solo golpe. Bueno, y si me matan, volvemos a intentarlo y así. Acá no estamos para hacernos los pros, solamente para disfrutar el juego. Si no lo mata el jefe, te mata el farmeo. Nada, el farmeo yo no tengo ningún inconveniente. Sí, obviamente en un directo medio pesado, pero a mí no me jode el tema de farmear. Es parte de los juegos de supervivencia. Farmeo puro y duro. Igual hay Wiz, eso seguro. Hola, ¿está en un server oficial? No, estoy jugando en solitario. Estoy jugando solito. Nadie me quiere. No tengo amigos. A ver, ¿dónde está el siguiente jefe? Va a estar en culo el mundo. Mentira. Sabía que ibas a saltar. ¡Ojo! Papá árbol. Antárbol. Teníamos uno al lado de base y ya lo reventamos. No te da una mierda, así que lo dejamos ahí. Este es donde... Ah, no. Ah, este es el cementerio. Bueno, a ver, ya que estamos aquí en el cementerio... No, pará, esta es la mina, no el cementerio. Mongolo, el cementerio está acá arriba. Quiero ir un toque al cementerio. Ya que estamos cerca del cementerio, a ver si puedo recoger los polvos esos que me hacen falta, que eran 5. Y así ya solamente me quedaría un pez. Y podemos invocar la fata para hacer, entre comillas, el jefe o mini jefe ese. ¿Cuánto tiene de sangre el oso este? 4%, vaya mierda. ¿Qué porcentajes tan bajos? Me pasa que somos pobres y no tenemos el juego. A mí por suerte me pasaron la key los desarrolladores. Me pasaron la key, pero no me pasaron los DLC. Digo, bueno, no importa, igual yo me lo iba a pillar. Me pillo los DLC y al mediodía, después de haber cargado la clave, me pasan la otra clave con los DLC. Digo, shit, gasté en vano.
No importa. Yo igual era un juego que me iba a pillar porque estaba... No tenía en vista y estaba... pintaba bueno. F total, sí, sí. Yo lo único que me puedo pillar es... Pobre Tiago. Yo me pillé una gripe, Tiago. No te preocupes. Estamos todos en la shit. Nivel 34. Mago esqueleto. Mierda, no lo había visto. Otra cosa, ¿no? Uy, acá vienen más. ¿Viene el mago? Sí, otro mago esqueleto ahí. ¡Ay! Te ve a 3 kilómetros. Dijo, puta, me reventó toda la armadura. ¿Me reventó toda la armadura? ¿Willy? Hijo de puta. Lo curioso es que los requisitos que pide el juego este, especialmente las VAM, 12 de VAM pide. No me jodas. O le pifiaron ahí en el tema de los requisitos. O es muy mala optimización, no tengo ni idea. ¡Ese Johnny! ¡Wow, bro! Miembro por cuarto mes. ¿Todo bien, Titán? Buenas noches, bro, ¿cómo estás? De vuelta al ruedo. Poco a poco. ¿O cómo vas, Titán? ¿Todo tranquilo? Pide lo mismo que el fan del 7 Days. Nah, bueno, pero el 7 Days con 8 de fan puede andar tranquilamente. Esto realmente no tengo ni idea. Yo tengo 32. Yo digo según los requisitos que piden. Pero el 7 Days tiene lógica. Porque está haciendo cálculos constantemente. Porque son todos bloques. Este porque pide, no sé. O hay algo que está fallando, que puede ser como lo que pensé yo el otro día, que creo que lo dije en el video, de que el mundo está constantemente funcionando, por eso pide tanto de RAM. Oh, falta optimizar un huevo, no lo sé. A ver, vení, cabrón. Vamos a chupetearte el cuello ahí un poquito ahí. Con un poco de frío, yo tengo un calor. Estuve con fiebre estos días. Vente para acá. Ah, claro. Vi que está... No está en clima frío ahora. Hace calor, ¿dónde está él? Cierto, cierto. Mira otro libro. Espectacular. Espectacular, guacho. Más cositas de desbloquear. Espectacular, espectacular. Un lujo venir a los campamentos a robarle la info a los locos. ¿Dónde sos? Yo... De mi casita. No, soy de Argentina. 47... Mierda.
Tenía 47% el loco ese. Me di cuenta justo en el último golpe. Y Vic es de México. Ahí, ahí, justo lo estaba diciendo. A ver, por eso no te... Me había olvidado, llego como hace calor. Cierto, Vic está en el otro lado. No hace fresquita como acá. Y se me fue el chat de mierda. No entiendo por qué anda como su puto culo el chat últimamente. Bueno, los últimos directos. Acá en Uruguay hace frío, pero el tiempo es medio polar. Bueno, sí, pero estás en la zona, en la época de la que vas, la que hace frío. Igual que acá en Argentina. Allá donde está Pink, ¿no? Ya se está acercando al verano, el cabrón aquel. Si él es como los yankees, en Navidad tiene frío. Tienen las típicas películas de Yankeelandia ahí, nevando en Navidad, bueno. No sé en la zona de Vic si nieva, pero con frío seguro está. Si encontramos el camino para ubicar al siguiente jefe. Eres bienvenida. Todo lo que sea alcohol, borracho. Y yo hoy no estoy con mi juguito de uvas. Hoy estoy con un juguito de frutilla. Guarda. Qué tan rico. Hablando de frutilla, me gustaría un... Un poquito de frutilla con crema en este momento, de postre. Me vendría de perlas. A ver, pasando de todos estos locos, que es el mismo lugar donde estuvimos peleando recién, ¿no? Ahora que estoy pensando. Sí. A ver, ¿dónde está el siguiente jefe? Puedes conquistar los pueblos. ¿Y cómo sería eso, Fingón? ¿Cómo es el tema de conquistar los pueblos? Creo que está mal optimizado, ya que salió hace poco. No es cuestión de por qué esté mal optimizado. A ver, a mí me anda perfecto. El tema es, es un juego de acceso anticipado. No está terminado. Así que no se le puede decir nada en ese sentido. Es más, tiene contenido de sobra para que sea un acceso anticipado. Se dispersó el oso Yogi. No me toque los huevos, oso. No me toque los... Toca los huevos, tocame los huevos. Así que va ahí. Por hincha huevo. ¿Tu casa? Ah, tu casa. A ver, encontramos acá un lago. Ahí hay un lugar para pescar. A ver qué puedo sacar de todo esto. ¿Tiró la caña? No me digas que lo perdí. Lo que había. No me jodas, güey. Apreté sin querer. Mierda. Mierda. El único lugar donde encontré que he podido pescar. Y ya no lo puedo hacer. Apreté el clic, creo que antes de tiempo, y desapareció la mierda que había. Shit. Buenas, Hazel. Hola, ¿qué haces? Todo tranquilo. Acá tratando de respirar con la gripe mierda que tengo. Buscando el siguiente jefe. Y viendo cómo sigue el jueguito este. La verdad está chulo. Me gusta la combinación. Me recuerda un poco a... creo que lo dije en el primer video.
En el tema de Valheim me recuerda que tenemos que ir matando jefes para ir desbloqueando la siguiente faceta, los siguientes tiers, ¿no? Esto, bombardeo, ese es nuevo, este enemigo. Y no me quiero acercar, además, nivel 32. Te debe petar. Mira, y me vio cago. Bueno, no hace tanto daño, pensé que hacía más. Bueno, el sol sí hace mucho daño. Vámonos para la sombra, vámonos para la sombra, vámonos para la sombra. Acá hay bastantes recursos. Listo, a tu casa. Por tocarme los huevos. Hay que pesar los arqueros. A ver, gentuza. ¿Este cuánto tiene? 16%. Este un 20% y este un 5%. Vamos a petar ese tío. ¡Oh! Tristan el cazavampiros. Run, bitch. ¡Ah! Planta cartíbula. Ya que tenga el nombre cazavampiros, no suena bien, gente. Hay que correr. Hay que correr. Vámonos. Vámonos. Bambi, ayúdame. Que tenga el nombre cazavampiros no debe ser bueno. ¿Lo perdimos? Bueno, el arquero mierda este no. Sí, este juego dentro de todo va bien. O por lo menos a mí me va bien, no me pega tirones ni nada. El polvo de tumba lo podés craftear. Grande, Pablo. Lo que sí. En este momento no sé si lo puedo craftear. Creo que necesito la mesa de alquimia para craftearlo. Justamente estamos buscando el C-Jefe para que me desbloquee eso. Ah, no puedo pescar. Estos que son nivel 30, nivel 16, pasando de estos. No es que sea de rata, pero combate es innecesario. Porque la verdad, mucho no me sirve estar peleándome a cada rato con esto. Si no es que los matamos y vamos subiendo experiencia o algo, así que da un poquito igual. Eso sí, está en el culo del mundo el jefe este, ¿eh? Seguimos así, vamos a llegar a la noche. Que no me quejo. Mejor. Lo que pasa es que no sé si vamos a tener que limpiar una zona grande. Otra planta carnívora. Vamos a tener que limpiar alguna zona grande como la de recién. Que creo que sí. Estamos aquí. Cantera de azufre bandida. Flor de fuego, arcilla, mineral de azufre. Y sí, va a estar acá seguro. O sea, sí, vamos a tener que limpiar una zona con niveles acechados nivel 30, bombardero nivel 32. Nosotros estamos en apenas en nivel 28, somos una rata. Somos una porquería. Nivel 34, 42 de sangre. Eso sí me gusta. A ver si me puedo traer el acechador. Este es el bombardeo, perdón. Bombardero. He dicho petearle el cuello. Ahí, 42%. Eso. Nivel 2. Reducción de tiempo de recarga en las habilidades. Aumento de poder físico. Me viene bien. Me viene bien. Buenas, Batcrom. Bienvenido, Titán.
o A. Para la gripa, ponte Bioporú en la planta de los pies. Toma agua a madre y despreocúpate. Come bien. Estoy hace una semana sin gripado. Me agafó bien fuerte. Yo no soy de enfermarme, pero cuando me enfermo por todas las veces que me enfermo. Exploto ahí. Una puta trampa, ¿vía? ¿Cómo estamos de inventario? Estamos medio petados, ¿no? Todavía tengo sitio. Bien, 34, 30. A ver, ¿puedo pasar por acá? ¿Esto puedo pasar? No. Esto es dinamita, por eso voló todo el otro, ¿no? Efectivamente. Por eso había volado antes. Y acá hay un cofre. Mirá vos. Eso. Ni una le di. Ay, qué pesada. Una menos. Dos menos. Ok, a ver, ¿dónde está el jefe? La esencia, ¿por dónde me apunta que es? Creo que me pasé. Tiene que ser en esta zona. Ah, acá está. Es este. Hey, got something for ya. De frente. Me estoy sacando la mierda, la verdad. Pero, ¿qué está pasando? ¡Hola! ¿Por qué no esquivo ahí? ¿Qué es importante? ¿Cómo me jode? ¿Cómo me jode? Lo que tarda es recargar la ballesta nada más. Mira el pedazo de bomba que dejó ahí, cabrón. Anda cuerpo a cuerpo con todas las mierdas que tira. Uf. No te da tan hijo popa. A ver, vamos de cuerpo a cuerpo. No. Uf. Está tocando los huevos al enemigo. Este sí le tendría que tirar para fertilizar. Lo que pasa es que a ver, cúrate. Lo mínimo que sea. Perfecto.
es importante matarla si tenemos la mesa de alquimia. Y seguro que nos va a desbloquear muchísimas cosas importantes. Y seguramente bombas, a ver qué te pensaste. La verdad que sí hubiera sido útil usar el de hielo aquí, ¿eh? Ya lo tenemos. Nueva sangre desbloqueada, nueva habilidad. Ilusión no, caos no, carcha no. No me dio ningún nuevo poder, cabrón este. Solamente. Ah, sí, velo del caos. Durante 2 segundos, tu próximo ataque cuerpo a cuerpo hace 25 de daño de esto, crea una explosión en el área y hace un 50 de daño mágico. No está mal eso. Es como la de veneno, pero en caos. A ver. Y este sí deja una explosión. Y aquí tenemos un cofre sound. Vení. A ver, ¿qué tenés aquí de bueno? Otro libro. Me lo llevo. A ver, ¿qué podemos dejar? Te dejo esto. Me llevo esto, 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 esto. Esto te lo dejo. Esto me lo llevo. ¿Qué más? ¿Qué más? Te dejo. Te dejo la madre, me llevo esto. La verdad, porque no, nada más. Nada más, nada más. Vámonos. A ver cómo deja el rastro de daño. Hace 9. Tampoco tanto. Me sigue gustando que me pueda regenerar un poco de vida. La primera habilidad. Que vamos a compartirlo en el horizon porque si no. Y acá está acá. Vamos a estar 3 horas ahora para volver a casa. Esta mañana me voy a dormir. Nos vemos, Sandra, que descanses. Con controladores de Tron. Estoy haciendo cualquiera. Mira, justo el árbol ahí se entierra. ¿Qué onda? Aloha. Vaya putada, cómo perdí la oportunidad. Espera. Ahí hay algo. Lo que pasa es que no tengo espacio en el inventario.
Tira la piedra. Ahí hay algo. ¿Cómo mierda se pesca acá? ¿Saqué algo? ¿O lo perdí? Lo perdí de nuevo. Me cago en la puta. F. Guarda con el oso yogi. Ahí está Tristán en casa vampiro. Vámonos. Que ese sí no me apetece pelear con él. Además tiene una calavera el cabrón. Estaré en un nivel bastante alto. No sé para qué mierda me meto acá, pero bueno. Para ahorrarme unos centímetros de terreno nomás. Tengo que cagar. Guarda con la planta. Si es que puedo pasar por acá. Perfecto. A todo esto creo que tengo que ir por acá. ¿No? Y tengo que bajar. Y se hizo el día. Nice. Vamos a ver el tema de la mesa de alquimia, a ver qué nos desbloquea. Y vamos a empezar un poquito con el tema de la construcción. Aunque sea un poco. Tampoco me voy a flipar. Cansa, Tiago. Creo que Tiago estaba saludando a Sandra. Creo. Ahora con el soya asado. Asadito de lobesno. Pero jugoso, ¿eh? Nada de chamuscado. A ver, otra tape. Es que tengo que ir por acá. Puñetero sol. Tratemos de enganchar la sombra. Todo lo posible antes que te revienten. Uff. Quiero sombra. Go, 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 go. Madre mía, qué pesadilla. Que no llego. Que no llego. Ya me estaba calcinando. Qué pesadilla el sol, loco. Por eso debes llevar sombrilla. Se viene asado de tira. Ah, no, no. Zafoli, de momento. De momento. Bueno, primero lo primero. Libros. Tenemos surtido de jafones de... Ok. ¡Oh! ¡Un arma nueva! Gracias, papu, gracias, señor. Por fin un arma nueva. A ver, ¿cómo me hago la nueva espada? Una nueva arma. Espada de cobre. Tengo todo. Me faltaría piedra de afilar y algo de cuero. Que piedra de afilar ya tenemos desbloqueada la FZ. De igual manera tengo algo acá. Y cuero. Tenemos algo acá. Listo.
Nueva arma, gente. ¿Dónde está? Para. Sí, esto. Ay, la espada de... Para, no tengo la... hecha la espada de cobre. Vaya F. Pensé que la tenía. Pues no. Bueno, nos hacemos la espada de cobre. Y otro anillo me desbloqueó. Ah, necesito una esencia de sangre mayor y polvo de tumba. Ok, a ver, el tema de la mesa de alquimia. Universal. Carbones, esto no. Iluminación. Mirá, braseros modestos. Qué guapo. Solamente pide... Ah, bueno, tabla y si queremos colores, los zafiros. O esmeralda, la mierda que tengamos. Chulo, eso me gusta. Producción, fábrica. Mesa de carpintero, no, mesa de alquimia. Me falta azufre. No tenía azufre, ¿no? Ah, no, pero tenemos piedra de azufre. Mineral de azufre. Ahora que desbloqueé este, me creo. Sí, perfecto. Que vaya haciendo. ¿Cuánto me pide a todo esto? Me pide 12. Bueno, se va a ir haciendo rapidito. Dentro de todo, ya tenemos 3 acá. A ver, un minuto y pico para cada uno. Me toca de huevos. Tengo espacio para meter la forja de momento por acá. No. Ni mergas. Y a todo esto quiero equiparme este de nuevo. Fíjate en dónde picas las piedras. Pones huesos y los conviertes. Aquí. Ah, pues sí. Qué grande. Claro, pero esto no lo tenía desbloqueado antes. Estoy casi seguro que no lo tenía desbloqueado. Igual, muchísimas gracias, Pablo. Se agradece. Espectacular. Polvo tumba, hecho. Me faltaría la mierda esta de... el pez este que me hace falta. Que no podemos pescar nunca. Esto ya está, ¿no? Vamos a hacer la nueva espada. A ver, nueva espadita. Con la... A ver, estamos en 28. Con la espada nueva subimos a 31, gente. A 31. Bastante bien. A ver cómo es el ataque especial. Ok. Está guapo. Subimos a 31. Me agrada. Me agrada. Qué ojete que encontramos justo el libro ese, con la espada. Me gustaría hacerme alguno de los anillos. Lo que pasa es que el anillo este nuevo, necesito esencia de sangre mayor. Obviamente, para esencia de sangre mayor necesito 4 de estos corazones. Tenemos 1. Y para este necesito lo mismo: esencia mayor, zafiro y polvo de tumba. El tema son estos corazones. Realmente no sé de dónde los podemos llegar a obtener fácil. La mayoría te dan de los corazones corruptos. A ver cómo va el sirviente. 7 minutitos. 7 minutitos y ya lo tenemos. ¿No te había dado un pez? No. Cuando tiré la caña, la primera vez le di clic y como que desapareció. Y ahora en la segunda, no sé si le di clic antes yo o qué, también no me dio nada. No tengo el pez. Necesito justamente un pez para hacer la... para invocar la fata de esta mierda. Aquí. La fata pudrida. Necesito este pargo de crepúsculo. Dejamos esto de piel acá. A ver cómo va esto. 2. Bueno, va a su ritmo. Va lento.
Pero qué caracol. Y a ver, guardando lo que se pueda. Lo que se pueda. Esto por aquí, esto también. Esto ya no me entran más corazones. Hay corazón de melón. Bueno, tenemos dos corazones. Me faltarían dos más para una esencia. Esto ya lo agarro. Piedra, las tablas las dejamos, los lingotes también. Hay corazón de melón. Melón, melón, melón. Acá tenemos. Oh, eso no me sirve. Eso lo dejo ahí. Total, después lo tengo que acomodar. ¿Cómo vamos de huesos aquí? Siempre lo dejo. Ay, un huevo. Siempre lo dejo encendido durante la noche y no me doy cuenta, tengo que apagarlo. Para que no consuma más que todo. Pero después me da pereza. Y de día tengo que venir a apagar, a prenderlo de nuevo. Por eso siempre lo dejo prendido. Piedra. Esto acá. ¿Y esto aquí ya terminó? Ah, pero. Ah, no, 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 pero para. 100 de. No, no vi la cantidad. 100 de huesos te da uno de estas mierdas de tumbas. 100 huesos. Es un robo a mano armada. Prefiero ir a un cementerio. Por lo menos me traigo dos o tres. Es un robo, 100 huesos. Acá tengo 5, 8 tendría. Tampoco flipes. Me faltaría el azufre, mierda. Tabla las guardé por aquí. Las dejo. Las grabamos ahora de momento. Pues F. ¿Será que el vampiro tiene el gusano chiquito? Podría ser. Y se le escapan siempre. Lo más seguro es que ni se lo puso la caña. Ponte un techo y así no te ocupa. Claro, lo que pasa es que para ponerme un, para que se ponga el techo, tengo que poner todo suelo, no solamente las paredes. El techo se equipa cuando está cuando hay suelo y paredes cerradas, como aquí. Y ahí sí. Esto ya está. ¿Cuánto le queda? 3 minutitos. Tenemos nuestro primer ciervo, que seguramente no va a durar una shit. Lo van a matar súper rápido, pero bueno. Ah, vamos a reparar nuestra armadura. ¿Qué es? Esto. Pantalones. Y esto. ¿Qué me pide? Cuero, cuero y cuero. Mierda, no tengo mucho cuero, Se fue gastando, gastando, gastando. A ver cuánto hay acá. Bueno, acá tenemos algo, pero pensé que tenía mucho más. Preparar, preparar, preparar. Listo. El casco no tiene durabilidad. Esto está bastante bien durabilidad. Este es nuevo. Esto lo preparamos recién. Y esto no tiene durabilidad. Color incolorado. Este cuero. Vamos a dejarlo acá. Esto aquí. Esto acá. A ver el ¿cómo va? La forja. 3 recién. 4. Ah, no, porque está haciendo los lingotes. Mierda. Me estaba haciendo perder tiempo el tema de los lingotes. Buenas, Hugo. Bienvenido. Tenemos nuestro. Nuestro esclavo ya. Un minuto y medio. Rincón exótico. Apaga el spam, porfa. ¿Qué pasó? ¿Cuánto papel tienes? ¿Papel? No, no tengo mucho.
Tenía 50, lo utilizamos. Con esos 50 aprendimos el anillo, este anillo. Y ahora no debe haber mucho, debe haber 20, 30. Acá tengo 45. Y 45. Me faltarían 5 más y podríamos aprender alguna faceta. Ah, mirá, acá tengo. Podríamos aprender una facetita más aleatoria. A ver si tenemos suerte y me desbloquea otra pieza de armadura. Descubrir. Hacha. Un hacha. Fubí en bruto. Qué raro que pide tantas cosas distintas a... Bueno, no, sí, este era zafiro. Dos fubí, piedra de afilar y bueno. Es como el hacha que tenemos, pero nivel un poco más alto, nada más. Me hubiera gustado la masa, pero bueno. Fubí, piedra afilar. Piedra afilar creo que no tengo. Tenemos dos nomás. No, no tengo más. A todo esto, piedra afilar, necesito un lingote y el polvo mierda este. Que acá guardamos bastante. Ah, pará. Hablando de piedra afilar, venga. Muchas gracias. Ubi, tenemos que tener por aquí. ¿Qué más pedía? Y cuero. Y ahí, creando. Jamás subí. No, y esto lo dejo acá. Lo vamos a tener que ir ordenando. A ver cómo va el tema del azufre. 2 más, 8. ¿Cuánto me pedía? 12, ¿no? ¿Para la mesa? Sí, 12. Ya tiene que estar el esclavo, gente. Vamos a ver. Esclavo. Esclavo. Bueno, sirviente. Alzar. Alzate, mis. Mi quefero. Edwin. Hola, Edwin. Edwin. Inventario de sirviente. ¡Ah, amigo! Lo podemos equipar. Mira vos. Le puedo cambiar el nombre. Ejeje. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Por qué me saca? No me deja escribir Bifeni. No me deja. Solamente me deja escribir Vic. No importa. Vic. Ahí está el esclavo Vic. Bueno, pero apareció con dos armas duales. Lástima que fui petando todas las armas que tenía y armadura. Si no, ahora me vendrían de perlas para darle al cabrón. Debe ser de día, así que voy prendiendo esto, así va generando niebla. Claro, puse todo acá y lo petó. Bueno, pero a ver, ¿le puedo hacer una... una de lingotes, ¿no? A ver. Este es mío. Está guapo el diseño. Ahora mi pregunta, el amigo Pic. Me imagino que soporta el sol, ¿no? Este bata está muerto, nada más que no le he avisado.
Ah, mirá, nivel 0. Ok, seguramente va subiendo la estadística igual que nosotros. No se acumula. Aumenta la cantidad de botín que consigue de cazas exitosas en el bosque. Y reduce la dificultad en 100 cuando cazas en áreas fortificadas. Pericia 3%. Ok. A buscarle la armita. Ella tiene que estar. Ven acá. Mirá, Vic. Mira el nuevo regalo que te trajo tu amo, tu señor. Poder 83. Nivel de equipo 9. Qué grande, Vic. De 0 a 9, ¿eh? No cualquiera. Me pasa que no me sigue, cabrón. Yo pensé que me seguía, pero. Wow. Yo pensé que me iba a seguir o algo, pero no. No me sigue, está ahí dando vueltas. Yo creo que son más que todos como para defender la fortaleza cuando jugás en PvP. A mí me parece que es eso. Gamer en escena. Bienvenida, Titán. ¿Cómo va? Buenas noches. No puedo hacer que me siga. Solamente otro, puedo cambiarle el nombre, puedo ponerle un par de cositas, pero nada más. No, no, no. Mira cómo se mueve la cabeza. No, 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 no. No le puedo hacer nada. No, 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 no. No, 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 no. También sirve para conquistar los pueblos con los sirvientes. Buenas, Juan Videos. Buenas noches, bienvenido. Eso, ignora al Mr. G, haz lo que te salga de los cojones. Siempre el pica hace eso. Lo quiero como esclavo y nunca. Nunca me da pelota. Nunca me da pelota. Me hizo acordar a el cosete de Jorgito, de Papá Noel. Bueno, le podríamos poner armadura y demás, pero ahí se queda. ¿Cómo te va a seguir? La verdad. A ver, ¿cómo va el tema del sulfuro este? Del azufre, perdón. 11, uno más, falta uno más. Y tenemos mesa de quimio. Y a ver qué. ¿Qué hay de nuevo ahí en la mesa de alquimia? Vamos, cabrón. Doce, perfecto. Era hora. Ahora. Mesita de alquimia, papu. Ponelo en cualquier lado, me la pela. Quiero ver lo que hay. Está bueno el diseño, me gusta. Con todos los frasquitos y todo así. Y acá podemos crear un ungüento de alimaña. Que es lo que podemos crear nosotros encima. Vaya mierda. Cantimplora. Caja de explosivo menor. No está mal. Infusión arcana. Una poción que aumenta el poder mágico en 4 durante 1200 segundos. Interesante. Esto sí es interesante. Lo que pasa es que Flor de la Nieve. Flor de la Nieve. Agarré alguna Flor de la Nieve. Flor de la Nieve. Tenemos Lirio del Luto, pero Flor de la Nieve. Sí, acá tengo 10 nomás. ¿Cuánto pide para hacer una de esas pociones? Que creo que tengo una igual guardada. Una infusión de esas. Pide 30. Tócate los huevos. Creo que tenía una de esas infusiones guardadas, si no me falla la memoria. Acá está. Chicheñor. Esto lo voy a dejar total que vaya ahí haciéndose día a poco. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos por el siguiente jefe?
O tratamos de expandir un periquete. A ver esto. Portal vampírico. Suelo de jardín. Este es el oso. Después que me desbloquea. Forja. Mesa de sastre. Esto es nuevo. Arma de hierro. Hierro. Claro, lo que pasa es que nivel 37. Tócate las pelotas, eh. Estudio. Forma humana. Telar. Surtido de cortinas. Capa del cazador. Tela, hilo de algodón. Mirá, nivel 38, suficiente desbloquea para hacer la tela. Faltaría la invocación de la falda, pero necesito el pez de mierda ese. Dice el victim. ¿Ves? Dice Rincón. Necesita el. Para, que me estoy perdiendo acá en el chat. ¿Qué están diciendo? ¿Ves? Dice Rincón. Necesitas el trono para que te hagan caso. Bueno, pero el trono no lo puedo crear ahora. Sí. El trono ahora en este momento no lo puedo crear. ¿Para qué quiero el esclavo antes? Bueno, sí, lo quiero para defender el castillo, no si estuviera en PvP. Ah, no, este necesito. Trono del castillo. Tronos. Necesito ladrillo, lingote de hierro. Tócate los huevos. Tócate los huevos. Y de esencia de sangre. Esa esencia de mierda no la puedo hacer. Encuentro muy pocos corazones para poder hacer esa esencia. Aquí está, necesito esto. Siéntate en el trono y gobierna sobre tus sirvientes. Envíales y búscale en busca de tesoros, conocimientos y sangre. Claro, bueno, pero lo podemos enviar, no que me siga. Pero igual no está nada mal. Pero dicen que el oso sirve para farmear. Igual te conviene ir por el oso. Yo creo que ya te toca farmear. Nah. Al farmeo fuera cámara. Tranquilito. Haceme un vodka a la menta, porfa. Usted lo que quiere es un mojito. De nada, Titán. A ver. No sé qué hacer. No sé si por un jefecito más. O ir agrandando un poco la choza acá. Tenemos bastante ladrillito para ir haciendo algo. Tenemos el suelo de forja. Tendremos que hacer alguna zona. Para el tema de las forjas y eso, para que vaya un poco más rápido. Ya pude colocar la escalera. Queda mucho mejor. O explorar. Me gustaría saber, porque prácticamente toda esta zona donde estamos explorando es lo mismo. Me faltaría este pedazo aquí. Me gustaría poder ir, no sé, aquí. Montañas sagradas. Lo que pasa es que van a ser niveles muy altos. Esa es la putada. Me gustaría explorar un bioma nuevo ya. Estar siempre en el bosque. A ver cómo es el suelo de forja. Castillo, suelo. Suelo de taller, suelo de forja. Ah, me pide lingotes también. Para la mierda. Oh puta. O sea, un poco ladrón, ¿no? Claro, esto lo tengo que quitar también. Es que ya tengo un lío acá. Esto lo vamos a quitar. T-
portales se los puedo poner nuevos. Necesito para el suelo de forja. Falta lingotes. Y un par de esencias. Acá tengo algo. Lingotes, tengo una mierda lingotes. Ya me los fumé todos, ¿en serio? Voy a tener que hacer una visita a la mina de cobre. Y quizás hacerme una forja más. Acá tenemos 100 y pico, pero igual. Ok, a ver el suelo de forja qué tal está. Porque creo que es lo que me pedía para que vaya más rápido esto, ¿no? Sí, suelo de forja. Obviamente estar cerrado y tener ese suelo. Juego con ese suelo. Vamos a hacerlo así, así. De momento. Vamos a las paredes. Bloqueado. ¿Bloqueado por qué? Por el árbol. Se oxida. Necesita la forja industrial ya. Sí, ahí estamos viendo uno de los jefes desbloquear una forja. Una forja se ve que es mucho mejor, pero ya a nivel bastante alto el que tenemos. Bloqueado por pilar reforzado. Para. ¿Qué el pil? ¿Esto? Ah, no. Ah, sí. No. Me tenés que dejar poner, ¿no? Por huevos. Ahí, gracias. Ahí. Claro, no puedo. ¿Puedo moverte? Esto muévelo un poquito. Esto también. Y a ver ahora. Voy a colocar la ventana ahí, total. Una puerta tendría que haber por acá. ¿Puedo mover el corazón del castillo a todo esto? No puedes desmantelarse mientras haya suelo conectado. Está bien, pero ¿puedo moverlo? Parece que sí. Ok. Yo para saber, nada más. Yo para saber, hombre. No se me enoje. Tenemos... Esto, dejarlo en su lugar, mierda. Move esto. Un poquito. No movas el... Me cago en la puta. Puedo poner una ventanita ahí. Una ventanita ahí, total. Necesito mover esto, sí o sí. Me cago en la chingada de su madre. Quiero agarrar esto y agarro de aquello sin darme cuenta. Y esto no lo puedo... Y acá no hay suelo. ¿Y esto qué pide? ¿Suelo de qué pide? Para que funcione correctamente. Suelo de alquimia, obviamente no lo tenemos. Esto. Suelo de forja, ok. Esto tiene que venir aquí en la forja. El tema de la mesa de carpintero. Suelo de taller, no lo tenemos. Esto no me pide nada, da igual. Y esto tampoco me pide nada. Ok, suelo de forja. ¿Puedo cambiar el...? Así. ¿No puedo quitar el suelo este?
¿En serio? Vamos a dejarlo ahí ya, pues. No me deja por la mesa de alquimia. Me cago en la mesa de alquimia que me está tocando los huevos. ¿Te puedo dejar ahí? ¿Y ahí me dejas construir? Ay, me hice investigación ahora. Ahí. Ahora sí. Ahora sí me dejas cerrar esto. Estado unido, el objeto no puede ser modificado. ¿Y por qué? Ah, digo, ¿por qué no se cerró con techo? O la mesa de alquimia no me deja. A ver, quédate acá adentro, mesa de mierda. Que me está tocando la... La verdad, cerraría esto. Ahora que estoy pensando, pongo dos suelos aquí y hago efecto acá y ya la... Que se vaya todo a la verga. Vení, vos, vení. Vení para acá, vení para acá. Total, luego vamos a tener una forja mucho mayor, así que... La putada es que no podemos... Esto sí no lo podemos mover una vez colocado. Listo. Ahora sí, cerrado. Suelos. Suelo de forja y colocamos suelo de forja aquí. ¿Dónde coloco...? Me cago en la puta. Puso un suelo de forja ahí. Ahora todo forja aquí. Esto va a ir un poco más rápido, ¿no? Tiene techo y el suelo especial. Tienen que ir más rápido. Bah, más rápido. Convengamos que mucho, mucho más rápido tampoco va, pero... Se entiende. Bueno, la mesa de trabajo sí tiene que venir aquí. También. La mesa de quimia no. Me da igual. Lo tendría que cerrar de alguna manera. Que haya un cofredor hasta aquí. Acá tiene que haber otra habitación de algo. Que vaya pesadilla la... Esto no lo puedo colocar bien, ¿no? Bueno, vamos a moverlo. Vamos a dejarlo de momento aquí. Tampoco es que lo necesite. De momento no necesito demasiado eso. Sí, la forja sí. Los cofres. Los cofres sí, vamos a tratar de... De que tengan un pequeño orden. Para poder agarrar las cosas luego, porque si no... Es investigación, eso queda así, lo otro queda así. Bueno, una pequeña ala nueva. La lía con la construcción. ¿Cómo con la construcción? Se lía solo. Ah, son las 3 a.m. Yo me quedo hasta que acabe. ¿De dónde sos, Rincón? Acá son las 12:45. Que por cierto, ya en un ratito vamos a ir cortando, pero antes vamos a hacer algún jefazo más. Bueno, la falta de momento no lo podemos hacer. Podemos ir a... este. Ni a 34. Todo esto ya lo hicimos. Nivel 34. Lo que pasa es que lo uso nivel 36. Demasiado. Hasta que no encuentre más partes de armadura o algo así tenemos más nivel. Yo creo que como mucho me puedo ir a tirar por este. Nivel 34. Va a traer sangre. Que debe estar en el culo del mundo, encima, a todo esto.
con la espada. Tenemos... Para. Tenemos nada. Estoy petado de mierda. Con todo esto. Vamos a dejarlo de momento así. De momento. ¿Podría estar más lindo, más organizado? Sí. Pero queda así. Lingotes aquí no. Esto sí me llevo. Esencia, plantas. Nada más. Aquí como va, esto está prácticamente lleno. Entonces me lo llevo, dejo esas dos. Petado. Listo. Dejamos este poquito de madera para que haga un par de tablones. Ahí está el amigo Vic dando vueltas. Ponete a trabajar, cabrón. Necesitamos hierro para manejarlo, así que una pena. Mata al sirviente para liberar el ataúd. Oso. ¿Qué oso? El oso le vamos a hacer. Oso. Invocar al sirviente al ataúd. No sé, yo pensé que lo íbamos a hacer dormir o algo, pero no. La cosa fue ahora fue. Claro, piedras no tengo. Acá tenemos bastante hecha. Más las que guardamos, podemos seguir construyendo un poco más, pero de momento no me piache. De momento no. Luego lo vamos a ir agrandando un poco más. Yo creo que... Claro, lo que pasa es que necesito mejorar esto. El corazón del castillo. Para tener más lugares. Lingote de hierro. Obviamente hierro no tenemos. Vidrio no tenemos. Y esta esencia me cuesta un huevo conseguirla. Así que no lo vamos a poder mejorar todavía. Porque el rango que tengo es hasta acá. Tampoco tengo mucho más todavía. Y ya lo tengo al máximo. Aquí podríamos hacer una pequeña habitación de algo. Para tener, no sé, el mimic y alguna huevada más. Aquí entre medio del pasillo. Lo que pasa es que no me gusta la disposición como está aquí en el centro. Porque no está centrado. Si fuera de tres lugares sería perfecto. Pero bueno, la putada que quedó así por la entrada de mierda esta. Que solamente me dejó colocar un muro y no el otro. Y este yo creo que está bastante bien. Porque luego vamos a tener una forja más grande. Y acá podemos ir colocando cofres y otras cositas. Así que yo creo que está bastante bien que sea grande así. Aquí al frente de última, la habitación que sea más cortita, podemos hacer el tema de investigación y alguna huevada más. O la hacemos larga hasta aquí, hasta el final. Y ahí colocamos varias mesas. Y acá vemos otra parte. Y aquí en el centro, no sé. Quizás algún tema como para decorar. Ponemos nuestro féretro por aquí. No lo sé. Pero eso más adelante. Ahora... The Tranquis. Ok. Se hace de noche. Nos convertimos en Lobby Zone. Y nos ponemos en marcha... A ver. ¿Qué jefe era? Ah, para la... Para el portal vampírico. Polvo de gemas, lingotes, tablas. Suelos de jardín. O podríamos ir al oso. Lo que pasa es que el oso nos va a petar. El oso nos va a petar. Serás cabrón, no lo mates. Al esclavo.
No lo vamos a matar. Todavía no. Me pasa que el oso nivel 36. Vamos por el oso, vamos por el oso. A ustedes les gusta ver sangre, van a ver sangre, cabrones. A ver si en el lago este puedo pescar algo, no. Este lago no, nada. Si jugaras online ya estuviera fallado. Quizás por eso no me gusta jugar online. Porque me gusta llevar mi tiempo, no ir corriendo. Así no me gusta jugar las cosas. Mira, acá tenemos para pescar. A ver si ahora por fin de una puñetera vez lo podemos utilizar. Es que no sé cuándo tengo que apretar o qué tengo que apretar. Ahí. Piedra de afilar. ¿En serio? ¿En serio? Yo quiero el pez de mierda, no quiero una... Bueno, por lo menos ya sabemos cómo funciona la mierda esa. Hay que esperar hasta que haga el... Acá hay otra cosa, acá hay otra cosa, acá hay otra cosa. Vamos. Ahí. ¡Por fin! Gente, por fin tenemos el pececillo. Vamos a volver. Antes de ir a por el oso, vamos a hacer lo de las ratas. Ahora le vamos a dar al oso. ¿Dónde mierda estoy? Que estoy perdido. Ah, me parecía que no era el camino este. Buenas, gasolina. ¿Cómo va, bro? Bienvenido. ¿Todo bien, Titán? Su primer pez que saca una piedra. Vaya F. Ok. A ver, vamos a invocar la fatilla. Tenemos esto. Necesito 4 espinas y 8 de estas mierdas. Espinas. Acá tengo 4 de estos. Espinas, acá tengo 2. 4 tenía seguro. Y acá tengo 2 más. Ok, me faltarían huesos. Así hacemos de esas mierdas. Creo que voy a probar de esto. Yo creo con eso vamos a la... Esto me pide, ahora que estoy pensando, esto me pide suelo de taller. Ahí va a decir de forja. No, de taller. Para, dame la mitad y vamos ganando tiempo. Sí, un 40 y pico de segundos cada uno, y vamos a invocar la fatilla antes de irnos. Estoy seguro que debe ser esta. 8. Para, quita esto. Ya me iba a consumir esta mierda. Menos mal que me di cuenta. Vaya F, ¿no? La verdad. Mi primer pesca, una piedra. Piedra. Tampoco era piedra. Era. Bueno, sí, piedra afilar, pero. No una piedra normal. Me pasó a mí y a mi hermana, nos fallaron todo el server en ARK. Vaya putada. A mí me gusta jugar siempre en el modo lobo solitaria, o si se puede, bueno, con
con mis amigos. Lo que pasa es que en tema de que tengo complicados los horarios, por eso no, no puedo coincidir siempre. O como la última vez que abrí el servidor de ARK para el canal. Ahí que entró bastante gente, que le gustó bastante cómo estuvo creado con los mods y todo. Podría haber sido mucho mejor, pero bueno, como les digo, estoy escaso de tiempo. Podría haber creado un tipo de mercado, podría haber creado ciertas... ¿Esto ya está? Podría haber creado ciertas, qué sé yo, competencias los fines de semana o algo así, pero bueno, escaso de tiempo. Y después a mitad de lo que abrí el server me voy y se me quiebra el hueso de la mano, así que, y bueno, ya se cerró. Ahora está juntar dinero de nuevo para invocar, para alquilar. Va a pasar un buen rato. Ok, rata putrida, aquí la estamos invocando, no sé, hay que matarla, ¿qué? Va a ser un ratón gigante. Rata putrida. Ah, es una rata grande, Nivel 30. Ahí está el Vic. ¡No! ¡Que lo matan al Vic! Lo mataron al Vic. Ese hombre ya está muerto. Pata de mierda, saca un huevo. Ah, invoca patita, gente. Wow. Esto no me está gustando. No me está gustando la mierda. ¿Cuántas ratas son? Matando la rata, guarda. No me imaginé que iba a ser el jefe así. Pensé que iba a ser una ratita un poco más chiquita, no que me iba a joder tanto. Mierda. ¿Está petando la casa o qué? Escapando de una rata, gente. Ustedes pueden creer. No, que se regenera. Rata de mierda. Hablando de regenerar, me voy a regenerar yo la vida, loco. Uy, qué pesada. Ya me invoco a las ratillas de mierda esta. Es que encima te invocan un huevo de ratas. Estoy F, ¿sabes, no? Estoy super F. Me mata la rata mierda esta. Confiando de la rata, loco. Wow. Pero déjeme respirar un segundo. No te dejan respirar, ese es lo peor de todo. Además no sé cuántas ratas invocó. Hija puta. Adiós, fatillas.
Juana que se mete, invoca 500 millones de nuevo. Genial. Genial, genial. ¿Dónde está la fata mamá? ¿Dónde se metió la fata grande? Apestosa. Ah, ya está. Joder. Disculpen si no estoy viendo lo que pone en el chat, pero bueno. Ustedes entienden que estoy corriendo como perra por mi vida. Guarda, 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 guarda. Mierda. No, 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 no. Soy yo, se regeneró algo la fata de mierda de vida. Me parece, ¿no? Menos mal que tengo la curtiduría ahí, que le puedo hacer un poco de oso. Porque si no... Me escondió la fata mierda. Menos mal que tengo la habilidad esta para hacer el dash y regenerarme aunque sea a pelita de vida. Porque si no, ya estaría muertísimo. Mierda. Guarda, guarda que viene la mama. Fata del orto. Sabe lo que va a ser la pelea contra el oso, ¿no? Nivel 30 la fata mierda. Eso. Te la comiste con patata, locas. Hoy seremos vampiros a la plancha. A la barbecue. Se compa, ya está muerto. Qué mierda. Acá nadie murió. Solo cuestión de paciencia. Paciencia con saliva. Elefante a la hormiga. Ok, nos podemos convertir en... En fatitas, ¿no? Guachín. Lástima al pobre Vic. No duró el combate. Ah, lo podemos resucitar. Lo podemos resucitar. Lo podemos resucitar, amigo Vic. Ahí va. Vic, estás condenado a morir por los siglos de los siglos. No es que morís y ya te liberaste del karma mío. No, no. Por los siglos de los siglos vas a seguir muriendo y te voy a resucitar. Eso sí que es una maldición. Somos una ratilla. Somos una ratilla. A ver. Contra el oso no lo vamos a poder hacer ni ahí, pero bueno. Aunque sea, vamos a ir a verlo antes de terminar. Necesito sangre. Necesito chupetear un cuellito. Un cuellito rico, rico. Es que no tengo sangre. Gracias. 2%, 2%, 9%. Thank you.
Dale, que me quedemos. ¿Hay un cofre por acá? Ah, ya veo un cofre. Y hay... bueno, una silla, pero son útiles. Y a todo esto vamos a generar vida. SF, mataste a Vic. Qué cabrón de esclavo por los siglos de los siglos. En este juego sí me gusta tener a esclavo. ¡Ah! ¿Te moriste? ¿Y pensaste que te liberaste de mí? No, papu. Te resucito. Y seguí siendo esclavo. El peor karma. Ahí sí estás bien jodido, loco. Bueno, vamos por acá. A ver qué hay. Va, ¿puedo pasar por aquí? No se ha empezado. El rastro de sangre, ¿por dónde va a todo esto? Ah, va por aquí, o sea, está en este lugar. Guarda con la planta, paso de ella. Hechizo de noche, perfecto, podemos ir tranquilo. Esto sí me lo llevo. En la fosa. ¿Qué, esto es un cementerio? No, no, no me indica que haya nada. Pensé que era un cementerio. A ver si llega el Manu. Ah, el siguiente esclavo va a ser el Manu. El sirviente lo utilizaron como carnal a Pafilla. El sirviente vino a responder y ayudar a su amo como corresponde. Me pasa que, bueno, no estaba equipado como tenía que ser. Le mandaron el soplamoco. Lo mandaron a dormir un buen rato. Ok, ¿para qué lado me está...? Bueno, sí, para, en este lugar, Piel de animal y clarín del infierno, en este mismo lugar. La entrada es por aquí abajo. Estoy yendo bien. Dijo la fata, ¿qué quieres vos? ¡Pish! A dormir. Y lo mandaron a dormir un buen rato, Vic. Ah, mirá las arañitas. Tiene muchos detallitos guapos el huevo. ¿Jugarás al Diablo Immortal? En mi móvil, seguro. Para el canal, no lo tengo muy claro. Ok, nos adentramos en la cueva del oso. En la morada del oso. 36. Esto va a estar chungo. Esto va a estar chungo. Ustedes lo saben, yo lo sé. Vamos a morir como perras. Ah, mira el área que ve. Bueno, 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 bueno. El combate va a ser eterno. Seguimos. Guardar los pedrolos. Tiene mucha vida, pero si le voy haciendo daño así poquito a poquito a distancia, quizás tenga chance. Quizás. Wow. Si es que no me como una piedra, claro. Guarda.
Va a ser largo el combate. Ya lo vuelo. ¿Y esa embestida? Para. Se puso como un buff o algo así, era súper ligero. Esa mierda este, ¿no? Lo peor de todo es que no me traje ninguna de esas potis de mierda que me pueden llegar a salvar el culo. Porque fue generar vida quedándome quieto mientras peleo. Mala idea, ¿no? Ahí viene el rock. El daño que hace cuando está con el bufo mierda ese. Ah, estoy muertísimo. Perfecto. Andase en combate cuerpo a cuerpo contra el Yogi. No es de. De que le huya al combate, porque. Pero era un golpe más y estaba muerto. Tengo que venir con algunas de estas mierdas que me curan, aunque sea. Sí se puede llegar a hacer. Va a ser un poquito largo el combate, pero tenemos que venir con un par de potis que curan. Porque vieron ahí que me dio 3 golpes. Y casi me van a para el otro mafio. Por lo menos tener algo que nos regenere algo de salud mientras estamos combatiendo, porque si no... Es imposible, tenemos nivel muy bajo, hacemos muy poco daño. Baja como fata, de verdad. Nos vamos como las fatas que somos. La victoria para los... Sí. Huimos como fatas. Se considera combate perdido. Se considera que soldado que huye sirve para otra guerra. No, encima no tengo sangre. No tengo sangre. Necesito comida. Señor Alce, no se enoje. Vení, Alce de mierda. Bueno, ahí hay otro. No puede ir más lento, vampiro del orto, ¿no? No le podrían haber puesto que pueda correr en el juego este, no. ¿Correr? ¿Qué es eso? Joder. Puta. En esta ganamos la apuesta, jaja. Y... hasta ahí. Porque si hubiera traído cosas de curación, no sé, ¿eh? Y es más, no estaba por hacer directo de esto. Estaba por hacer directo ya que como tengo la mano mucho mejor de seguir con Elden. Que quedó ahí. La historia de Medusín. Uy, apreté antes. Ah, bueno. Buah, piedra de afilar, me cago en la puta. Piedra de afilar. Permiso, cuidado. Cuidadito. Bueno, pero hicimos bastante. Bastante hicimos el directo. Tengo que pasar para el otro lado. Señor árbol, ¿cómo va? Adiós. No me vengas a tocar los huevos.
Mira, cofre, de gratis. Yo que los quería dejar vivir, cabrones. A ver, no le vas a pegar con la caña de pescar tampoco, es normal, ¿no? No le vayas a hacer mucho daño con la caña de pescar. Súper gracioso y entretenido. Eso es lo importante, que sea entretenido. Ya después lo demás es un extra. Por lo menos ahí tuve que salir como rata con el oso. Y no morí con la rata. Ahí sí hubiera sido degradante. Por lo menos con la rata pudimos salvar. Llegamos a casita. ¿En dónde mierda me hacía la...? Ah, encima. Oh, me lo podía hacer yo. Bueno, por lo menos 5 o 6 ungüentos. Esta infusión encantada tendré que haber llevado. Caja de explosivo menor. Puede usarse para destruir venas enormes, recursos, paredes y puertas. Ah, pero no se las puede tirar a los enemigos. O eso parece. Nah, pero si el oso fuera Thanos, ¿qué tú harías? Le robaría el guantelete. Eso es lo que haría. Esto acá. Y esto ya está petado. Otra vez. Otra vez. Vamos un poquito de cuerito ahí. Esto acá, creo que tengo más, si no me falla la memoria, piedras estas de azufre. Azufre de... ¿dónde está? Sí, de azufre, había dicho bien. Puedo guardar más hilo, corazones. Bueno, hicimos un par de jefes, hicimos un pelín de construcción, tenemos nuestro nuevo esclavo. Nuestro esclavo eterno. Invocar. Nuestro esclavo eterno, pobre Vic. ¿A dónde va? Está huyendo, está huyendo. ¿Por qué salió corriendo así? No te vas a poder escapar, cabrón. Te guste o no te guste. Vas a estar aquí por los siglos de los siglos.
Tenemos nueva arma, una nueva pieza de armadura. Creo que también, sí, desbloqueamos unos nuevos anillos, pero no lo pudimos hacer todavía. Desbloqueamos la mesa de alquimia. Bueno, poco a poco. Hicimos bastantes cosas, aunque no parezca. Está la rata, ¿no? Sí. Hicimos uno, dos, hicimos tres jefes. Llegamos al cuarto, pero bueno. No nos dio pasaporte, pero estuvo cerca. Tuvimos que salir huyendo como ratas. Y nada, gente. Ya vamos más que suficiente. Vamos a aprovechar, vamos a dejarlo por acá. Todo very nice hoy. Y dentro todo, dentro bastante tranqui. El esclavo es clarividente. Ya sabe lo que le va a pasar. La va a palmar mil veces. Pobre Vic. No saben dónde se metió. Me vivió más inteligente. Huye. Huye, tú puedes. Él lo sabe, yo lo sé, usted lo sabe. No va a poder escapar. La peor esclavitud. El esclavo de un vampiro. Que te revive y seguís siendo esclavo. No podés escapar ni con la muerte. Vaya putada, Chicos, muchísimas gracias a todos por estar ahí como siempre. Por el apoyo, por la fisa. En fin, la paso bomba haciendo directo con todos ustedes. Mañana, no aseguro nada, pero mañana si da. Si mi hija se duerme temprano como hoy, por suerte. Si da, voy a hacer un directo de Elden Ring. Vamos a continuar con las aventuras de Medusina y sufriendo como a ustedes les gusta. Además de ese fato lo que le quiero dar y no lo podía porque estaba con el yeso de mierda y con la mano toda rota. Todavía me sigue doliendo, no lo puedo mover del todo bien. Pero mucho mejor, ya por lo menos para jugar con el mando lo puedo utilizar. Ya lo pagarás. Bueno chicos, como dije, muchas gracias a todos por estar ahí como siempre. Que tengan una excelente noche, un buen comienzo de día. Y nos estamos viendo en un siguiente video o directo. Saludos.